saludo muy especial desde el territorio de Ciénaga Magdalena, en la Casa de Paz de Caribe Afirmativo, con población diversa, con apuestas de género llenas de pluralidad, llenas de vida, llenas de paz. En este entorno toma sede y toma vida un grupo folclórico de danza tradicional aquí en Ciénaga, muy articulado con la tradición del territorio, las Caimanas. Desde el 2011, hoy en día está constituido por 12 personas, 12 integrantes. Wilfrido Polo es su director y nos va a contar su historia. Un saludo muy especial, Wilfrido. Y bueno, ¿cuál es la historia de este grupo? Todo comienza desde el año 2005-2006, donde para el tiempo de Caimanes nosotros salíamos vestidos de negritas puloy. Entonces decidimos crear un vestuario, un disfraz auténtico, autóctono de acá de nuestro municipio, y más que todo es el caimán cienaguero. Entonces lo convertimos en caimana. A partir de ese momento, en el 2011, salió el primer disfraz colectivo como tal. Luego nos fuimos integrando hasta crear un grupo como tal y crear una comparsa. Luego le fuimos agregando lo que es coreografía, armando el vestuario, rediseñando cada año, reinventándonos para ir formando lo que hoy en día es las Caimanas. Hoy en día, ¿cómo es la relación del grupo con la gente, con la población, en esa interacción y en ese proceso de reconocimiento de la diversidad por parte de la ciudadanía? Bueno, hemos tenido bastante aceptación y cada año nos han felicitado porque hemos crecido, hemos mostrado una organización, un mejor diseño del vestuario. A mi lado se encuentra Israel David López, un chico bisexual, que también nos va a contar cómo ha vivido la experiencia dentro de este grupo, dentro de esta comparsa de las Caimanas. Un saludo muy especial, Israel, y bueno, ¿cuál es tu experiencia? Hola, buenas. La verdad, sí, me he sentido bastante orgulloso de saber que pertenezco a algo que me identifica mucho, ¿sí? Aparte de apoyar lo que es patriótico, lo que es cultural, me siento bastante identificado porque los organizadores han tenido pues este tiempo de empeño, de esfuerzo, de sacar al detalle cada vestuario. Mis compañeros de baile también somos una familia, ¿sabes? Hemos aprendido a identificarnos a través de lo que hacemos, de lo que bailamos, de lo que hacemos. Entonces, más que pertenecer a la comunidad, no estamos detrás de escondernos, pero sencillamente nos sentimos a gusto por apoyar nuestra identidad, nuestra expresión de género, y esto hace parte de ello. Me siento feliz. Es una construcción de libertad, la posibilidad de ustedes de bailar, de expresarse con el cuerpo, con la danza, con la música, en un contexto como el de Ciénaga Magdalena, en este territorio. A medida de los años, yo creo que hemos aprendido como bailarines dentro de esta proyección a sentirnos libres, escuchados con nuestra forma de bailar. Es una manera de expresión totalmente diferente. Lo hacemos libremente, abiertamente. Y a pesar de eso, también somos reconocidos. Entonces, a pesar de que estamos en una nueva generación, lo que queremos es dejar una buena huella. ¿Cuáles son los espacios que ha ganado este grupo? ¿Cuáles son los logros que ha tenido? ¿Cómo se ha hecho visible? Porque es la posibilidad de ser visto y de ser escuchado en la escena de lo público, en la calle, en la plaza, en el parque, y la posibilidad de decir, aquí hay una expresión, una forma de sentir el mundo distinta. Sí, gracias al Carnaval de Barranquilla, gracias al Festival del Caimán Cienaguero, hemos recibido invitaciones a nivel regional en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos, y nos tienen identificados como un show. Al final nosotros somos el show, ya sea cerrar los eventos, porque llevamos la muestra folclórica y al final hacemos un espectáculo. Con base a lo que hemos también visto a través de diferentes maneras de expresión artística, el Caimán Cienaguero toma cita
una niña que fue criada en un lugar muy humilde, si se podría llamar, bajo el cuidado de su familia, en un momento de descuido también cerca al lugar donde vivían. Había un cocodrilo, un caimán, y eso creo que fue de gran impacto en ese momento y por descuido se la comieron. Entonces, se ha venido demostrando diferentes cosas a través de esta expresión y es una historia muy bonita. Por último, Wilfrido, ¿esta es una expresión de resistencia? ¿Es una posibilidad para que el grupo, la ciudadanía LGBTQ+, pueda decir, pues resistimos también y podemos interactuar posibilidades? Sí, claro que sí. Todos los años vamos en el bloque de la comunidad LGBTI y ya saben que van a esperar las caimanas y cada vez nos van aplaudiendo, nos van aceptando y eso hace que nos vayamos fortaleciendo y obviamente resistiendo. Este es el proceso de resistencia del grupo de las caimanas de Ciénaga, la posibilidad de la constitución de la ciudadanía política. Son ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes políticos, así se reconocen, así también se narran, así se hacen llamar, y en esta posibilidad y en esta expresión constituyen territorio, constituyen comunicación, constituyen esa posibilidad de lo público, de la resistencia y de la transformación social. Una mirada desde la estética y desde lo corporal, desde el baile y la danza a la región Caribe de una forma diferente. Muchas gracias.